Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Heisel y hoy te voy a enseñar a hacer filé miñón en casa, así como en los restaurantes, pero hecho por ti en tu casa con ingredientes que tienes a mano. Empecemos. Para hacer esta receta, yo voy a utilizar dos piezas de filé miñón. Si no tienes este tipo de carne, puedes utilizar una carne que sea suave para hacer carne en bistec y igualmente la acompañas con la misma salsa y te queda riquísima. Vamos a sazonar con sal. Eso es todo lo que vamos a hacer por el momento. Te voy a enseñar a hacer una salsa riquísima. Por esa razón, no necesitas hacer mucho con los filetes. Vamos a sazonar por el otro lado y aquí es muy importante, no agregues pimienta negra, solamente la sal y asegúrate que esté también cubierta por los lados. Esta carne a mí me encanta, no es difícil de conseguirla y como te digo, en la cocina uno puede improvisar con los filetes que tengamos en casa. Luego en una sartén vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Aquí también agregaremos una cucharadita de aceite de oliva para que la mantequilla no se queme. Lo que vamos a hacer es derretirla y una vez que la mantequilla esté derretida, vamos a empezar a agregar algunos ingredientes para la salsa. Agregaremos media cebolla que ya tengo bien picadita y aquí vamos a sofreírla un poco junto con la mantequilla y como puedes ver aquí tengo la estufa a fuego medio para que se cocine muy bien y no se queme. También vamos a agregar dos dientes de ajos bien picaditos y esto le va a dar un sabor muy rico. La salsa es muy importante para que el filet mignon te quede riquísimo. Aquí vamos a sofreír un poco, asegurándonos de que no se queme. Una vez que ya esté más sofrito, vamos a hacer lo siguiente. Agregaremos una cucharadita de mostaza. Esto le va a dar un rico sabor. Esta salsa que yo estoy haciendo es una salsa que vas a encontrar solamente en los restaurantes, pero yo quiero que aprendas a hacerla en tu casa y que puedas disfrutarla con cualquier tipo de carne de res. Claro está, si puedes conseguir filet mignon, pues entonces tendrías una receta aún más original. Vamos a agregar una cucharada de alcaparras. Esto es muy importante, le da un aroma y un sabor muy rico a la salsa. Seguimos cocinando a fuego medio y como puedes ver, la cebolla ya se cristalizó, ya el ajo está bien cocinado. Agregaremos media taza de consomé de res. Lo que hice es que a media taza de agua le agregué una cucharadita de consomé de res en polvo y con eso ya tengo consomé. Recuerda que la receta de cómo hacer consomé de res en polvo también la puedes encontrar en el canal. Agregamos sal y pimienta negra al gusto. Vamos a seguir cocinando siempre a fuego medio para que los sabores se mantengan y para que la cebolla no se queme. Lo que está aquí en caldo lo necesitamos para poder formar una base perfecta. Aquí vamos a agregar una taza de crema de leche, también conocida como heavy whipped cream, como sour cream, como crema ácida. Lo que haces es que la diluyes un poco para que no esté muy espesa. Mezclamos muy bien y aquí viene mi parte favorita. Vamos a agregar el ingrediente que le va a dar un toque totalmente diferente y elegante. Vamos a usar un poco de brandy. Si no tienes brandy, puedes agregar más consomé de res. En este caso, yo voy a agregar un poquito menos de un cuarto de taza y recuerda que el brandy se disipa, o sea, no queda con olor a alcohol. Aquí vas a seguir cocinando hasta que el olor al alcohol se vaya y se te forme una salsa espesa y con un olor riquísimo. Tienes que dejarla cocinar como por unos 7 a 8 minutos. Agregamos un poquito de paprika para acentuar el color y mezclamos. Cocinamos y una vez que la salsa ya esté más espesa, la vamos a pasar a una taza para que se vaya enfriando y que vaya agarrando su forma. Un platillo de filet mignon aquí en Estados Unidos, en un restaurante bueno, cuesta entre $35 a $50. Pero si tú lo haces en tu casa, vas a obtener los mismos resultados a un mejor precio.
Dejamos que se espese un poco mientras hacemos los bistecs. En una sartén vamos a agregar aceite de oliva y aquí pondremos los bistecs. Vamos a cocinarlos a fuego alto. Necesitas que se sellen y que no les salga agua. Agregaremos 2 dientes de ajos, una ramita de rosemary y con esto es más que suficiente. El aroma que tiene el bistec de filet mignon es riquísimo y con la salsa no necesitas más. Agregaremos un pedacito de mantequilla a cada bistec y cocinaremos del otro lado. El tiempo de cocción va a depender de cómo te gusta la carne, si te gusta término medio, si te gusta 3/4 o bien cocinada. En este caso yo la voy a hacer 3/4. Después de unos minutos los vas a sacar y los vas a dejar descansar por unos 5 a 10 minutos porque el bistec, una vez que lo sacas, se sigue cocinando. Reservamos aquí y en esta misma sartén te voy a decir lo que vamos a hacer. Yo voy a quitar los ajos y el rosemary y aquí voy a mover un poquito nada más lo que quedó del rosemary ya cocinado y en esta misma sartén agregaré un manojo de espárragos. Si no tienes espárragos puedes usar brócoli o puedes usar también frijoles verdes y te quedan riquísimos. Aquí vamos a cocinar con los sabores del bistec y con los otros ingredientes que agregamos. Aquí puedes agregar un poco más de sal y pimienta al gusto. Una vez listo, nos servimos con un poquito de espárragos, la carne de bistec y claro, la salsa que queda riquísima. La cantidad de salsa que yo hice es para alrededor de 4 a 6 bistecs. Pero como a mí me encanta el filet mignon con esta salsa, quise agregar más ingredientes para así tener más. Como puedes ver, la receta quedó riquísima, está bien fácil de hacer, no necesitas ingredientes fuera de lo común y recuerda que siempre puedes cambiar el brandy por un poquito más de consomé de res. Pero si tienes brandy, intenta agregarle un poquito, no te vas a arrepentir. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas y déjame saber qué tipo de recetas quieres que te comparta. Por el momento no me queda más que despedirme de ti y desearte un bello día y que Dios te bendiga. Chao.